También por el aislamiento va a ver lo que le pasa a las mascotas. Va a haber un gato con unos dientones. Yo creo que se parece a mi dentadura, pero ahí va. Bueno. Ahí va. Y tenemos promoción. Sí, tenemos promoción. Tenemos una promoción para que a partir de ahorita vayan a nuestro Facebook de Entre Todos para que puedan ser ganadores de una de estas albercas. Mucha participación, muchas gracias. Hay dos albercas y hay también un juego ahí de pistolas de agua, por supuesto, que se los pueden ganar ustedes si participan. Así que luego... ¿Quiénes pueden participar? Todos. Los todos. Niños. Desde los papás, en cualquier de los punto niños. Del estado, en cualquier. Los papás de los papás de los niños. Apúntense todos, chamacos, y de donde quiera, apúntense en el Facebook. Claro, pues. Y ahí están los números también de nuestros ¿mensajes? WhatsApp, efectivísimos ahí para que mandes mensajes, ahí están, grábalos, tenlos ahí en tu teléfono y ya cuando quieras y gustes ahí, y a cualquier hora, nos puedes mandar un mensajito, todos, absolutamente todos los vemos y damos respuesta a ellos. Ay, y el Facebook está abierto para la promoción las 24 horas, todo el día lo pueden y aprovechar para registrar. Vámonos a la información. Déjenme decirles que reportan aumentos de los casos de coronavirus a nivel local y advierten las autoridades que la mayor etapa de contagios, ojo, está por venir del 10 al 20 de mayo. Los casos de COVID-19 en Sonora van a la alza. El 90% de las transmisiones ya se están registrando de manera local. Se mantiene la estadística que será entre el 10 al 20 de mayo cuando se estará en lo alto de la curva en el número de contagios. Ya no tenemos, insisto, días sin casos, ¿no? Es una transmisión sostenida ya. Tampoco tenemos ya días con menos de un dígito de casos. O sea, todos son ya decenas los casos, que es una de las características de la transmisión comunitaria, que empiezan a aparecer por decenas y después por centenas. Entonces, creo que ya es claro que la curva va ascendiendo. El 50% de las defunciones en México se han registrado en personas entre 25 a 50 años. Error pensar, dice el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud en el estado, que si no hay factores de riesgo como obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, se está a salvo de contraer la enfermedad respiratoria. No es así. Les quiero comentar que 312 defunciones, es decir, 22% del total de muertes en el país, han ocurrido en personas que no tenían ningún factor de riesgo ni ninguna comorbilidad, es decir, eran jóvenes y no tenían factores de riesgo. Es importante esto porque en general existe una percepción del riesgo que está disminuyendo. Es decir, pensamos que esto es una enfermedad que solamente le va a dar a personas que tienen comorbilidades, que tienen obesidad, que tienen diabetes, que son hipertensas o que son de la tercera edad. Y conforme la epidemia avance y las medidas se relajen, más población joven estará en riesgo. Hasta el momento, dijo, no hay un estudio científico que avale que el calor elimine el virus, por lo que al momento la única vacuna que ha dado resultado es el distanciamiento social. Cinti Limón, Noticias Telemax. Eterna. Bueno, pues ahí está esta situación, un tema delicado aquí y en todo el país, por supuesto. Tan solo hoy, más adelante Michelle Rivera seguramente nos lo va a decir, 135 muertes en el país en las últimas 24 horas. Híjole, qué horror. Oye, fíjate que también hubo una reunión de la gobernadora con alcaldes, una reunión virtual como la que ya estamos viendo, en donde dio a conocer que en Sonora tenemos, dice, el 51% menos casos de COVID de los previstos para la última semana de abril. Y eso es buena noticia, se esperaban 531 casos, van 260. Y bueno, y además 72 municipios están libres de contagio. Muy bien, ¿eh? Eso es una maravilla. 57 de 72 municipios no tienen todavía ninguna persona que esté infectada o al menos no está detectada con coronavirus. Eso es una buena noticia. Esos municipios en muy poco tiempo, en muy pocas semanas van a llegar a estar en su actividad normal. A partir del 17 de mayo, ¿no? Se supone que los que no tienen coronavirus. Definitivo. Bueno, mire, confirman que dos policías municipales de Hermosillo fueron contagiados de coronavirus, por lo que ya se les atiende, al igual que a sus familias. Por favor, quédate en casa. Haz este gran esfuerzo. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de Hermosillo, Zelida López Cárdenas, dio a conocer que dos elementos de la policía municipal dieron positivo a COVID-19. En su cuenta, escribió que se realizarán todas las pruebas necesarias para evitar más contagios.
Haremos un riguroso diagnóstico de todos sus contactos laborales y familiares para evitar más contagios. Los primeros héroes en la línea de batalla, escribió en su cuenta de Twitter. Asimismo, la Policía Municipal en su cuenta de Twitter oficial reconoció el apoyo incondicional de personas y empresas que han ayudado a sanitizar las unidades, instalaciones, equipo, armamento y el personal de cada turno. Asimismo, también informó que se toman todas las medidas de prevención para que los agentes realicen las labores diarias. Muy buenas tardes. ¿Hacia dónde se dirige, señor? Voy a mi casa. Okay, ¿hasta dónde va? Aquí en el mar del sur. Hay que usar el cinturón de seguridad y después de la tarde evitar salir, a salvo que sean medidas necesarias. Informó para Noticias Telemax, Afdel Romero. Se me hizo conocido. Sí, tenía pinta de así de camarógrafo, ¿no? Sí, de... Sí. Y no le quedaba el cinturón, pues no. Yo creo que sí. Oye, bueno, pues ahí están policías municipales de Hermosillo contagiados. Y, caray, hay que cuidarse, ¿eh? Y hay que estar muy, pero muy atentos, porque los policías, hay que aceptarlo y entenderlo. Están haciendo un trabajo extraordinario, están orientándonos, están... invitándonos a que nos vayamos a nuestras casas a estar ahí, y obviamente tienen contacto con muchísima gente. Pero además, cuando detienes a alguien, ni modo que lo detengas con un gancho. Sí, muy bien, con el apoyo de la asociación Hermosillo Cómo Vamos, la alcaldesa de esta ciudad, de esta capital, Célida López, aplicará 135 pruebas de COVID-19 a elementos de la policía municipal. A través de la cuenta de Twitter anunció que dicha asociación, Hermosillo Cómo Vamos, va a donar el 50% del costo de las pruebas y el resto se va a pagar con dinero del ayuntamiento recaudado de las mismas multas, que miren que han sido muchas. Recalcó que las pruebas iniciarán con personal que padece obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades crónico-degenerativas, pues que los hace más vulnerables a este mal. Destacó que con esta medida se le dará confianza y tranquilidad a la corporación policíaca para que siga trabajando. Bueno, ¿te acuerdas de reportajes que hemos hecho? El porcentaje de policías con sobrepeso. Era un montón. Más del 60%. Un montón, sí. Más del 60%. Entonces sí va a ser importante estar muy, muy pendiente de nuestros policías. Sí, y como ya no corretean cholos. No. No, y andan en patrulla. Y refrigerados. Todo has visto, refrigerados, sí. Polarizados. Y muy novieros, ¿no? Bueno, mire, la policía de San Luis Río Colorado. Bueno, San Luis Río Colorado también dio positivo al COVID-19. Un agente de la policía y tránsito, quien se encuentra estable y está aislado en su casa. Además, otros cuatro elementos están en aislamiento preventivo, ya que tuvieron contacto y son sospechosos de portar el mal. Recuerden que pues, San Luis Río Colorado es una de las ciudades con mayores casos de contagio y muertes ahorita, y los policías expuestos, ¿no? Sí, San Luis Río Colorado, al igual que toda la parte norte de Baja California, estamos hablando de Tijuana, estamos hablando de Mexicali, son tres de las ciudades con mayor índice de personas que se han contagiado y también de fallecimientos, y que bueno, pues San Luis es parte de nuestro estado, que tiene demasiado que ver con Baja California, obviamente la relación comercial, la relación de médicos, la relación laboral, todo se da entre estas ciudades y de ahí el contagio allá a muchos amigos de San Luis Río Colorado. Y como parte de las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno durante la contingencia por este COVID-19, se han instalado sistemas de comando unificado en hospitales y clínicas de 12 municipios. Esto con el fin de proteger a la población, los pacientes, personal de salud, equipo médico y obviamente los servicios esenciales. El mecanismo se desarrolla a solicitud de la Corporación Nacional de Protección Civil y en coordinación con las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Salud del Estado, la Policía Estatal de Seguridad Pública y las unidades municipales de protección civil. Por otra parte, también se informó que las unidades, equipo y personal de policías municipales y estatales están recibiendo sanitización, ahorita hace ratito lo vimos, sanitización para tratar de evitar contagios y para garantizar seguridad, pues ahí están, y mira. No. Mientras realizan sus tareas de vigilancia y protección en los diferentes sectores, está bien eso, ¿no? Te hace sentir un poco más tranquilo. No, pues yo sí. No sé si sea tan efectivo, ¿no? Mira, ese se aprovechó el raite. ¿Ese no se bañó? No. No, aprovechó el raite. Oye, pues buena la onda, fíjate, deberíamos tener así. ¿Cómo no? Sí. Mira. Espero que sí sea para... Que funcione, sí. Que funcione. Bueno, mire, los desarrolladores de vivienda hicieron aportaciones
y anuncian que entregarán 1 millar de despensas, las cuales se van a distribuir en Empalme. Más de 1,000 despensas en apoyo de las familias más vulnerables entregaron las cámaras de desarrolladores de vivienda y la Comisión de Vivienda en Sonora a la Secretaría de Desarrollo Social como complemento al programa emergente alimentario implementado por la gobernadora Claudia Pavlovich. Eli Sayar, titular de COVES, explicó que los socios de la CANADEVI aportaron recursos para las despensas que se entregarán en la región de Empalme. Son despensas que CANADEVI las hizo con un proveedor que las mandó a hacer, son diferentes. Lo que está entregando la gobernadora es un plan alimentario, un plan alimentario que se alcanza para 2 meses. Aquí es una despensa que las que conocemos normalmente, es una despensa que trae todos los productos básicos para que la familia pueda tener sustento algunos días. Jaime Félix, presidente de CANADEVI, dijo que desde que empezó la emergencia por la pandemia del coronavirus, empezaron a trabajar con las secretarías del Trabajo, Economía y Salud para ver necesidades de la población vulnerable y solicitaron apoyos económicos a los socios con la meta de elaborar unas 300 despensas. Sin embargo, la respuesta fue muy positiva y consiguieron para más de 1,000 familias. Octaviano Rojas, Noticias Telemax. Fíjate que he visto muchas acciones de gobiernos estatales, municipales, de empresarios. Empresarios también. De agricultores. De allá uno, por cierto, allá en el sur, Pablo Borges, que de veras atendiendo y ofreciendo productos de los que muchas veces ellos producen a precios sumamente bajos, un precio simbólico o regalado, ¿no? En caso de que sean personas sumamente pobres. Hay que apoyar, ¿eh? Mucha gente que nos está viendo ahorita y que tiene esa capacidad, hay que hacer algo porque hay muchísima gente que no está trabajando, no tiene un peso de ingreso y no tiene nada para comer. Lo que decías al principio, pues tú te cuidas, egoístamente te cuidas tú solo, pero vas a estar rodeado de gente infectada. Claro. Y al tarde que temprano, ¿no? Y miren, vamos a ver lo que sucedió en el Hospital 20 de Noviembre allá de la Ciudad de México. Le cantan ahí al personal médico. Vean qué hermoso, vean qué bonito. Esto es un edificio frente al hospital. ¿Multifamiliar? 20 de Noviembre, sí, ahí sobre esa avenida. Y la gente, los vecinos, salen con sus linternas y cantan el himno a la alegría. Ponen un sonido del himno a la alegría y todo el mundo la canta. Y muchas veces pues se asoman ahí algunos de los doctores pues a ver y bueno, les mandan muy buenas vibras, ¿no? No, ¿cómo no? Lo merecen y más. Vaya que se lo merecen. Y bueno, y esta gente que está ahí pues confinada en un departamento pues también hace algo para ayudar. Diferente también. Muy bien. Promoción. Vámonos, tenemos una promoción. Vamos a ver, nos están preguntando, a ver si tengo aquí, buenas noches, ¿cómo participo en la promoción? ¿Cómo participas en la promoción? Tenemos un video, aquí nuestro productor nos lo hizo, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver, ahí está, ahí va. Sencillo, entrale a Facebook, donde dice entre todos Facebook, y ahí te va guiando y te va a decir dónde hagas clic. Hay quienes nos mandan mensaje, hay quien saludan, no, hay quien dicen cualquier cosa. Lo que ustedes gusten, pero nomás con que le hagan clic, con eso ya quedan anotados en automático. Apúrenle, las 24 horas pueden hacerlo todo el día de mañana, si ahorita en la noche no tienen oportunidad, mañana lo pueden hacer. Una pausa. Oye, nada más, van a saludar a Tony Dávila en su cumpleaños, de su hermano El Pichón, y Elvia y Steffi Dávila. Órale, ¿a Tony Dávila? Tony Dávila. ¿Nuestro amigo? ¿Nuestro compañero? Órale. Hijo de Dávila, ¿verdad, Francisco? Órale, muchas gracias. Y dice que soy una madre preocupada por mi hijo que trabaja en una tienda de Coppel Zaguaro. Dice que no han dejado de laborar, la gente sigue yendo a pagar.
a Bancoppel o a cajas de abono, dice, y la verdad nos preocupamos mucho, ¿qué se tiene que hacer? Pues si se toman las medidas de seguridad que están, se están implementando, no debe haber problemas. No. Eso es lo único que hay que estar muy pendiente. Si hay trabajo, hay que estar pendiente de lo que se haga. Vámonos, una pausa, regresamos. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. Expreso 24/7, edición matutina, la mejor información y análisis a diario con Nidia Andrade. Sintonízalo de lunes a viernes por Radio Fórmula Sonora 91.5 y a través de Expreso en sus plataformas digitales. Expreso, somos todos. Elegir un buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Colchón Sonora, el colchón a tu medida. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. En la legislatura de la paridad de género, te invitamos a dar un clic por la igualdad entre mujeres y hombres. Sí, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Visita igualdad.diputados.gov.mx durante marzo y abril. Responde la encuesta. Y sé parte del Parlamento Abierto en favor de las mujeres. Tu participación es muy importante para ampliar los derechos de las mexicanas. Erradicar la violencia de género y reducir la brecha salarial. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. ¡Qué bueno es ahorrar en Lay! Para pasarla bien, en familia y sorprender a quien queremos más. Crema dental Colgate 2x34.90.
pañales Suavelastic Flex, 99 pesos. Limpiador Fabuloso, 18.50. Ahorra más, ahorra bien en Ley. Estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Muchas gracias por tantos y tantos y tantos mensajes que estamos recibiendo. Nos pregunta una persona que si, dice, disculpe, ¿regresará Katy al noticiario? Katy está en el noticiario, pero están ahora, Katy y Marco, a las 4:30 de la tarde. Ahí los pueden encontrar con muchísimo gusto. Y bueno, ahorita vamos a leer más mensajes. Vámonos a Cananea. Ya déjenme decirles que por rumbos de Cananea, esta madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, se volcó una pipa que transportaba gas LP. Ve nada más, esto a la altura del ejido Zapata, en el kilómetro más menos 67. Afortunadamente, la unidad no presentó fuga alguna, por lo que no se registró ningún tipo de problema, y mucho menos una explosión. Así el chofer, bueno, pues pudo salir ileso de este, créanme, aparatoso accidente. Hasta el lugar acudieron ahí los bomberos de Protección Civil y de la Guardia Nacional para, pues, contener el posible derrame de combustible y evitar mayores daños. Bueno, afortunadamente. Qué suerte, qué suerte. Porque sí, por lo general estas... No, y se ve que dio vueltas. Bueno, mire, esto pasó en Culiacán. Bueno, se llevó a cabo un asalto a plena luz del día en el centro comercial Plaza Sur. Esto está en el sector Loma Linda, en donde los delincuentes entraron a una tienda Coppel para llevarse un cajero automático, el cual fue abandonado vacío junto con el vehículo en el que se cometió el atraco. Ahí vean, ahí, en eso se llevaron. Ahí va el cajero, ahí va en ese carro. Y ahí quieren subir el cajero. No pueden subirlo. Entonces, fueron los pues varios sujetos a bordo de una camioneta tipo van, marca Dodge, color rojo, modelo atrasado. Y ahí estaban, no sin antes hacer mucho daño adentro de la... Ahí lo estaban grabando. Pero sí lo subieron. No, sí lo subieron. Sí lo estaban grabando, por supuesto. Sí, miren. Con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Pero porque... sí, o sea, son uno para robarse, pero para subir se ve que no. Es que no tienen idea de lo que pesaba un cajero. Son toneladas, o sea, digo, están hechos precisamente para eso, para que no se los puedan. Ahí vean, eran que seis hombres. Ahí va, se les cayó, pues ahí van arrastrando. Pero lo encontraron, supiste. Sí, pues lo vaciaron. Y lo vaciaron, sí, no, o sea, profesionales. De eso trataba. Profesionales. Ve, ahí lo siguieron, pero pues obviamente la gente cuando vio el desastre pensaron que era un saqueo. Sí, sí, porque aprovecharon para llevarse ahí algunas cosas. Ahí, chacharearon. Y no, pues qué susto. Oye, pero con policías, con gente, con todo ahí, y les valió, ¿eh? O sea... No, pues es que ya... Puros abrazos, acuérdate. Pues sí. Entonces le dices, soy pariente del Chapo. Ah, váyase, que le vaya bien. Es más, ¿quiere rete? No te doy abrazo porque hay coronavirus, pero... No, ya, en Culiacán no agarran a nadie. Pues, bueno, sucedió en Culiacán. Ve nomás, en Culiacán, Sinaloa. Bueno, ya dio la vuelta al mundo, por supuesto. Pero ni quien se dé cuenta de que está pasando esto en el país, pues por lo que estamos viviendo, claro, obviamente. Los hermosillenses, pues muchos, no todos, siguen sin acatar algunos el distanciamiento social, por lo que las autoridades pues siguen suspendiendo fiestas donde se reúnen, aunque usted no lo crea, buena cantidad de personas. Siguen los hermosillenses organizando fiestas en sus hogares sin respetar la alerta sanitaria, más en este tiempo donde los contagios intrafamiliares van a la alza. Tal es el caso de una familia del residencial Mixcoac por El Progreso, cuya fiesta el fin de semana fue amenizada con banda y asistieron más de 60 personas. Gino Zaraco, director de Inspección y Vigilancia, señaló que de viernes a domingo se atendieron 145 reportes y se aplicaron 29 sanciones que oscilaron desde los 4,000 a los 12,500. Pesos. Y siguieron los reportes en la zona oriente, en San Pedro del Saucito, en toda esa región del municipio. Las multas fueron en un rango de entre 50 y 150 UMAS. De viernes a domingo, las colonias con más reportes por música alta y más de 10 personas en la reunión fueron Tierra Nueva, Villas del Rey, Nuevo Hermosillo, Palo Verde, Puerta Real y San Pedro. Informa para Telemax, Brenda Hernández. Bueno, ojo, a quienes detecten, a quienes agarren ahí organizando una fiesta, independientemente de que les van a decir a sus casas, hay una multa de por medio. Sí. Y una buena multa. Ojalá se imponga, porque
no se ayudan, hombre. Ahorita está muy difícil la situación. Y lo que han dicho, muchos chavalos creen que por estar chavalos no les va a dar el coronavirus. Sí les va a dar, pero van a ser asintomáticos y van a contagiar a los adultos mayores de su casa, ¿sí?, o alguien con discapacidad, alguien con enfermedad. Entonces, es una acción criminal lo que están haciendo. Sí, pongan cuidado. Bueno, mire, vámonos al clima de este día, de, pues, cielos despejados y temperaturas calurosas. Es el pronóstico que hay para el estado y obviamente ya las temperaturas arriba de los 40 grados. Cielos despejados y temperaturas calurosas es el pronóstico para Sonora. La temporada de formación de huracanes en el Pacífico mexicano de manera oficial inicia hasta el próximo 15 de mayo, por lo que la probabilidad de lluvia estará ausente para los siguientes días en la entidad. Por lo pronto, lo que sí reitera el pronóstico de Conagua es que las temperaturas máximas se mantendrán por arriba de los 40 grados. Por lo tanto, pues seguiremos con valores por encima de los 40 grados centígrados, sobre todo en el centro sur y noroeste del estado de Sonora. Estas condiciones pues se espera que se mantengan todo lo que queda esta semana. Este martes los municipios que pudieran alcanzar o rebasar los 40 centígrados en la temperatura máxima se encuentra Hermosillo, San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Navojoa. Mientras que la temperatura más baja al amanecer el día de hoy fue de 5 grados en el municipio de Arizpe. Cinti Limón, Noticias Telemax. Bueno, pues ahí está, ya andamos ya en los 40. Normal, ¿no? Para esta fecha, sí. Estamos a 2 días de que sea mayo, que es hoy mal, a 3 días de que sea mayo. Pues ya ahorita de aquí para el Real, ahora sí, a sentir el calor. Que decimos, que dicen que el coronavirus tiene su efecto, ¿no? El calorcito. No sabemos. Yo creo pero que el efecto es las famosas micropartículas que tardaban mucho en evaporarse con el frío, con el calorón este. Se evapora más rápido. Nada más que hay un tema, que hay que analizarlo muy bien. Cuando entra el verano, muchos, digo, nos da gripa. Sí. Entre la refrigeración, que entras a un lugar, que sales, que el calor. Y aquí ahorita una gripita que nos dé nos va a pegar un susto terrible. No, ¿cómo no? Terrible. No, calla. Terrible. Bueno, déjame decirles que la delegación de Fonacot puso en marcha un plan para apoyar a los trabajadores que están o que se han visto afectados por la pandemia. Ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, el Fonacot puso en marcha un plan de alivio que contempla, entre otras medidas, diferir el pago de las mensualidades de abril y mayo sin intereses ni cargos moratorios para beneficio de más de 1.423.000 trabajadores acreditados en el país. Además, no habrá afectación de historial crediticio, pues no serán enviados al Buró de Crédito, ya que el instituto los reportará que están al corriente de sus créditos, independientemente del pago que se reciba. Aunado a lo anterior, los trabajadores acreditados que pierdan su empleo recibirán el beneficio de protección de pagos que contrataron con su crédito Fonacot, que incluye la cobertura de hasta 6 pagos mensuales en caso de desempleo por cualquier causa. El director general del organismo, Alberto Ortiz Bolaños, detalló que para los acreditados que no estén en condiciones de pagar las mensualidades de abril y mayo, los pagos serán diferidos al final del plazo de su crédito sin ninguna repercusión económica ni en su récord crediticio. Para conocer más sobre estas medidas o cualquier otro servicio, los interesados podrán llamar al 800-366-2268, visitar el portal www.fonacot.gov.mx o bien ponerse en contacto a través de las redes sociales del Instituto. Octaviano Rojas, Noticias Telemax. Órale, pues acérquense ahí quienes tengan esta posibilidad. Y a ver qué pueden. Hay que aprovechar todo lo que hay ahorita hay que aprovechar. Sí, no, absolutamente, no, toda ayuda. Ándale, hay que preguntar, ¿no? Porque nos están dando, por ejemplo, los bancos habían dado plazos hasta de 4 meses, no se tenía que registrarse, ahora Fonacot, en fin, hay que aprovecharlos. Bueno, pues mire, pues todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está sufriendo los problemas del coronavirus y las artesanas oaxaqueñas que ya hicieron, pues, ya prácticamente están radicadas aquí en Hermosillo, están pues pidiendo que los ayuden porque no pueden vender sus productos y están pidiendo que le ayuden con alimentos o también dice que le cambian por sus artesanías. Mujeres originarias de Oaxaca que se dedican a la venta de artesanías en el centro de Hermosillo solicitan el apoyo de la comunidad con la donación de alimentos. Derivado de la contingencia sanitaria,
No pueden instalarse en la vía pública a ofrecer sus sombreros, pulseras, tortilleros, bolsas y demás artículos. Ventas que representan el sustento diario, por lo que aclaman a la solidaridad de la ciudadanía, ya sea intercambiando sus artesanías por alimento o la donación de productos como arroz, frijol, azúcar y aceite. Sombrero, atrapasueños, pues, para pagar la luz, el agua, la casa de renta que estamos ahorita. Estamos pidiendo lo que guste, si comprarnos o apoyarnos. Que ahorita ocupamos más es pañal y toallitas húmedas porque tenemos niñas, pues. Si gusta apoyar a estas dos familias de artesanos oaxaqueños, ellos permanecerán a la entrada de un centro comercial sobre el Boulevard Morelos antes de llegar al Boulevard López Portillo en el norte de Hermosillo. Cinti Limón, Noticias Telemax. ¿Cuál es la Soriana? Pues es el Soriana. Debe ser Soriana ahí. ¿Sí? Hay que ayudarlas, de veras. Y además es una trueque. Ahora, si usted le puede llevar algo y le deja sus productos, pues mejor. Si hay algo que le interese, bueno, trate de llevar algo que tenga el valor mínimo de lo que se va a llevar. Y no regateen, hombre. No. O si entran a ese supermercado, si entran a ese lugar que creemos que es el Soriana, pues luego ahí saliendo, pues déjenle algo. Déjenle con nada. Pues ahora sí que solo faltaba eso. Solo faltaba eso, un asteroide que se está acercando al planeta Tierra y que pues mañana se supone va a pasar muy cerca de aquí de nosotros, pues que ya no más falta que con tan mala suerte que hay ahorita, pues se pueda desviar un poquito y entre a nuestra órbita. Vamos a ver. Este 29 de abril, dos asteroides se acercarán a la Tierra, aunque ninguno representa riesgo. Pablo Loera, jefe de astronomía de la Universidad de Sonora, informó que el primero, denominado 1998 OR2, mide más de 2 kilómetros de longitud, con un diámetro entre los 2 a 4 mil metros y transitará a 6.2 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Que pasará cerca de la Tierra el día 29, cerca en términos astronómicos, son 16.4 distancias lunares. Y tiene un tamaño de 2.457 metros. Pablo Loera informó que el segundo asteroide fue designado como 2020 HJ6 y se acercará a la Tierra a una distancia solo de 500.000 de kilómetros. Tiene un tamaño de 17 metros, que pues la verdad es muy pequeño. Es una piedra glorificada eso. Y pasará a una distancia de 1.7 distancias lunares, que es más o menos unos poco más de 500.000 de kilómetros, pone unos 550.000 kilómetros de la Tierra. Así que pues es algo muy pequeño, no pasará tan cerca que digamos. Imposible resultará, dijo, apreciar estos asteroides mediante telescopios comerciales. Cinti Limón, Noticias Telemax. Y ahorita traemos hondos muy salados este año. ¿Cuánto mide esa piedrita? Pues de largo, mide 2 kilómetros, pero así es así. ¿Cuatro? 4 kilómetros. Imagínate, un asteroide de 4 kilómetros. Ya no más falta eso. No, esperemos que no. Que siga su rumbo y que por ahí se estrellen. Sí, pero somos andados muy salados. Bueno, seguimos. Bueno, mire, el próximo jueves es el Día del Niño y desde Cajeme nos dicen cómo se puede celebrar aunque estén en cuarentena. El día esperado por cientos de niños y niñas está próximo. El 30 de abril es una celebración que los infantes esperan con ansias cada año. Pero en esta ocasión la fiesta tendrá que ser lejos del barullo y la convivencia escolar. Para que la fecha no pase desapercibida, el psicólogo Aarón Muñoz ofreció algunos consejos que no requieren de muchos recursos económicos ni salir de casa. Podemos hacer varias actividades durante el día, porque el día fuerte es el 30, pero antes, fíjate, en las escuelas se maneja mucho. Yo sé que las mamás van a decir, ay no, que es muy cansado, pero es una oportunidad, a los niños les encanta, pregúntenles. El sombrero loco, un día de pijamas viendo películas, un día de peinado loco, un día de superhéroes, y un día de picnic o fiesta, eso les va a encantar.
Fíjate, cuando el papá o la mamá se interesa, es una oportunidad muy grande porque nos damos cuenta los gustos que tienen nuestros hijos. Además, el psicólogo anunció que hará una transmisión especial a través de sus redes sociales este jueves con dinámicas y cuentacuentos. Las mamás también se preparan con esmero para el gran día. Bueno, para empezar ya les pregunté a las niñas que sí que quieren comer ese día y pues vamos a pedir algo fuera para no salir, algo que tenga servicio a domicilio, que ellas ya eligieron que quieren comer, desayunar, consentirlas ahí un poquito en ese aspecto de la comida. Los infantes ya cuentan las horas para celebrar en casa. ¿Cómo te gustaría festejar? Me gustaría que pusieran un albergue en mi casa. El Día de las y los Niños se festeja en México desde 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón aceptó la ratificación hecha por la Liga de las Naciones. Desde Cajeme para Noticias Telemax, Edith Noriega. Bueno, oye, me tocó ver el otro día una fiesta de niños. En el programa este de Zoom, sí. Había ahí 50 chamacos platicando. Y esa fue la fiesta de un pequeño. Es que hay que hacer algo, ¿no? De hecho, ya en la Ciudad de México están haciendo funerales virtuales. Ah, ¿también? Sí, o sea, ponen un video, lo suben a redes. Bueno, que nada tiene que ver con una fiesta de niños. No, pero te digo, pero ya están para todas las redes. Bueno, oye, ahí, a propósito de los pequeños, este año, bueno, pues se celebra el Día del Niño aquí en Telemax. Quédense en casa y después, bueno, después nos vamos a la playa con la familia. ¿Qué hay que hacer? Publicar una foto en Instagram en la cuenta tuya o de tus papás tomando las clases por Telemax y etiquetándonos como soy TMX. El 30 de abril elegiremos la foto más original. Así que anótense. Órale. Ah, vámonos. Tenemos en este momento la conferencia de Enrique Carlson, secretario de Salud. Vamos para allá. Con tristeza te comunicamos que se ha presentado un fallecimiento por COVID-19 en nuestro estado. Se trata de un médico residente de Caborca, Sonora, muy querido y entregado a su profesión y a su familia. Excepcional ser humano que hoy nos deja. Trabajaba en la clínica privada Santa Fe y apoyaba a su comunidad con varias actividades. Entre ellas, ayudaba a un grupo de personas con enfermedades crónico-degenerativas desde hace 15 años, con padecimientos de diabetes, hipertensión y obesidad. Descanse en paz. Nuestras oraciones a este gran médico internista, quien desde este día acompaña a su querida esposa, quien falleció la semana pasada también por COVID-19, deceso que comunicamos en este mismo espacio. La defunción ocurrió en este médico de 69 años, residente de Caborca. Tenía antecedente de obesidad, inició el 6 de abril con síntomas respiratorios rápidamente progresivos que ameritaron manejo hospitalario desde el 7 de abril en un hospital privado de Caborca, de donde fue trasladado un día después a un hospital del IMSS en Hermosillo, en donde se mantuvo muy grave con ventilación mecánica invasiva. Falleció por la madrugada. Con esta defunción se acumulan 31 en Sonora, 20 sucedieron en mujeres y 11 en hombres. 13 fallecimientos corresponden al IMSS, lo que representa el 42%, 11 a la Secretaría de Salud con el 36%, 6 al ISSSTESON y 1 al ISSSTE. Las defunciones corresponden a los municipios de San Luis Río Colorado 12, Caborca, Magdalena, Hermosillo y Guatabampo, con 3 cada uno. Muy bien, pues ahí está la parte medular de la conferencia del secretario de Salud, Enrique Clausen. Un fallecimiento fue un médico muy reconocido, muy conocido allá en la ciudad de Caborca, el doctor Ramos, quien lamentablemente su esposa también había fallecido. Sí. Hace unos días. Lamentablemente, con esto suman 31 muertes en el estado de Sonora, 31 muertos. De esas 31 muertes, bueno, 20 han sido mujeres, 11 han sido hombres.
Y la mayoría están ahorita ubicados, todos los casos y las muertes, en San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado y en esa zona. Bueno, pues lamentable y nuestro más sentido pésame para, por supuesto, para la familia del doctor y para toda la comunidad médica de todo nuestro estado, claro que sí. Y bueno, antes de irnos a la pausa, unos mensajitos rápidamente. ¿Para? Oye, nos preguntan que si están abiertas las la agencia fiscal Carolina Pérez. No, pero sí te puedes poner en contacto a través de internet ahí con ellos, con muchísimo gusto. También déjame mandar un saludo ahorita ya, pues ahí, al doctor Esteban Estrada. ¿Vale? Mi querido Doc, un abrazo. Aquí nos está viendo, ya nos encontró. Muchas gracias, Esteban. Saludos. Oye, a la familia. La familia, la Ham Cázares nos ve desde que empezó el radio y nos sigue todavía. Desde, pues hace 22 años. Ya, muchas gracias. No, pues ya llovió, Un saludo. El recibo del agua dijeron que no se pagaría el mes de abril, porque a mí me llegó igual que todos los meses. ¿Qué saben? Soy Rosario Sánchez. Rosario, depende de dónde vivas. En las zonas más pobres, de más necesidad, llegó en cero el recibo. Sí. En cero. En colonias, pues que sí se puede pagar. Pues sí te llegó lo que hay que entrar. O sea, tengo entendido de que sí iba a llegar un descuento proporcional, ¿no? A un gasto mínimo. Y los que llegara más, pues, pero se les iba, sí, a algunos les descontaron esa cantidad, otros quedaron en cero. Órale, entonces, muy bien. ¿No? Hay que averiguar. Muy bien, esto de lo que mandaron del IMSS de la Clínica 14, ahorita lo vamos a comentar con muchísimo gusto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí en Entre Todos, el punto de vista de Sonora. ¿Por dónde? Por Telemax. La opinión oportuna entre todos, porque somos entre todos. Telemax, por ti. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. ¡Qué bueno es ahorrar en Lei! Para pasarla bien, en familia y sorprender a quien queremos más. Detergente 123, $16.90. Suavizante en sueño, $14.90. Juguetes Ultra Confort, $290 pesos. Ahorra más, ahorra bien en Lei. Elegir un buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Colchón Sonora y colchón a tu medida. Expreso 24/7, edición matutina, la mejor información y análisis a diario con Nidia Andrade. Sintonízalo de lunes a viernes por Radio Fórmula Sonora 91.5 y a través de Expreso en sus plataformas digitales. Expreso, somos todos. ¿Necesitas comprar o vender botes de aluminio, cobre, bronce, acero inoxidable, antimonio, fierro, lámina, carro chatarra y todo tipo de materiales industriales? Centro de Acopio Los Palofierro Recicladora Barrio Chulo. Además, contamos con servicio de contenedores y compactadora de lámina automotriz. ¡Visítanos! Centro de Acopio Los Palofierros Recicladora Barrio Chulo. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. Energía Neumática del Pacífico, una empresa regional distribuidora de la marca de compresores de aire Bogue. Contamos con servicio y reparación de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, venta de refacciones, auditorías de aire y pólizas de mantenimiento. Somos una empresa líder en el ramo. Atención, servicio y calidad al mejor precio garantizado. Somos Energía Neumática del Pacífico.
buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Colchón Sonora y colchón a tu medida. I'll be back. It's in the game. Make it rain downtown. What? 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 Pantallas LED INAM te ofrece una forma distinta de proyectar tu mensaje. Con nuestras dos pantallas verticales ubicadas en una de las vialidades con mayor afluencia en Hermosillo, con un alcance de más de 65 mil vehículos diarios y vista por ambos sentidos del periférico. Además, el público cautivo de padres de familia que dejan y recogen a sus hijos durante todo el ciclo escolar. Comunícate al 6621-511-51 o síguenos en nuestra página de Facebook. Proyecta tu marca en pantallas LED INAM y cautiva la atención al doble. Telemax, por ti. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta y pues de manera muy especial, muy especial, queremos pedirles, solicitarles una donación de sangre a quien lo pueda hacer, por supuesto. Es para un amigo, para un gran amigo, para Carlos Miles Fontes. Carlos está en el Hospital San José, hoy fue operado, fue intervenido, está reaccionando bien, pero va a necesitar y a requerir de mucha sangre, es sangre O positiva. Acérquese ahí o hable a ese número telefónico, es de su hija, de Carolina, para que se pongan de acuerdo. Claro. Ayúdenos, de veras, por favor, es muy importante porque se van a requerir durante varios días de este tipo de sangre. Sí, ojalá. Sí, una gran persona, Carlos, ojalá pueda ayudar. Oye, dicen que el año malo es que es bisiesto, muy malo, dice, son un abrazo fuerte a Susana Distancia. Pero no es bisiesto, ¿es bisiesto? No. Que hoy sí fue bisiesto. ¿Este? ¿2020? Sí. 2020, bisiesto, coronavirus, sí, no. Metidas de pata. No, ha estado... No va a caer un aeronito en la meteorito. Cabeza. Un meteorito en la cabeza. Bueno, y no hay como soñar en viajar, aunque estemos en cuarentena, ¿sí? Aunque estemos en cuarentena, pues hay que soñar, ¿a poco no? Va en la banda. Se me hizo buenísimo. Ve, es que está... Ahí va. No, pasajeros con destino a la recámara, por favor. Oye, buena onda este amigo, muy bien. De veras que sí, dan ganas, ¿no? Sí. Dan ganas ahí. Bueno, y cuidado cuando salgan a hacer ejercicio, porque Miren, se nos olvida. Se les olvida. Ay, esta muchacha. Un cuernito de leche. No se dio cuenta. No, andaba distraída totalmente. ¡Uf! Sí, mira, el muchacho que está allá nomás hizo así. ¡Bolas! Esta dejó la nariz ahí. Sí. Y ya ahorita está operándose. ¿Y los cuernos de leche? No, bueno, ay, sí, ya no sé. Duro el aislamiento con las mascotas porque está haciendo, o sea que, pues dientones este perro. Velo, dice el perro. Oye, eso no es cierto, así es. Le pusieron...
le pusieron una... ¡Qué malvados! Le pusieron la dentadura del abuelo. Yo creo que es como la mía. Sí, sí se la pusieron. No, esa es una maldad mayor. La risa, perro. No, 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 no. Bueno, se trata de... de divertirnos, se trata de entretenernos, se trata de informarnos. Pero no abusen. Y bueno, pues esto es maravilloso también, para que vean que, pues que no todo es así tragedia, también hay cosas que debemos de, pues de verlas y de comentarlas y de disfrutarlas sobre todo. Y vamos a ver qué dicen algunos de los diarios y los portales más importantes del país. Vamos a empezar con Excelsior. ¿Qué dice Excelsior en este momento? Vamos a ver rápidamente. Aumenta 16,752 los casos positivos del COVID-19. Uy, para mí, de lo más representativo en este día, lamentable, por supuesto, son 131 personas, 131 mexicanos que murieron por el COVID-19 en todo el país. Es una cifra terrible, ¿eh? Y lo más terrible es que conforme pasen los días, va aumentando. El Universal. Ahí está, 1,569 muertos, 16,752 contagiados y sigue subiendo. No, no, pues vamos, no está domado como alguien decía. No, no está domado. Y José Narro también dice que no está muy de acuerdo con las cifras que está manejando. Pues ahí. Claro que no. El país, la baja incidencia y las camas libres serán los criterios clave para la desescalada por territorios. No sé, para la verdad que es una cabeza y media compleja, pero bueno. Pues, ¿es español? Sí, es español. Redacta como español. ¿Qué dice entre todos? Bueno, ponen en operación 10 centros de centinela para casos sospechosos de COVID. ¿Qué es un centro centinela? ¿Sí? ¿Qué es un centro centinela? Donde está en la revisión. Ok, o sea, ¿lo ponen en cualquier lugar? Sí, o en el... sí, se supone que debe haber lugar para que la gente llegue, me siento mal y... Pero bueno. Y ahí te atienden. Bueno, rápidamente déjenme decirles que les voy a leer ahí algunos por el Facebook y nos mandan saludos y agradecemos. Pepe Corella, muchas gracias. Que podrían pedir revisen las condiciones en las que trabajan parques y jardines sin ninguna medida contra el COVID. Amontonados en cajas de Nissan los transportan. ¿En serio? Híjole, qué mala onda. Ranger de Sonora, una cosa dice, los ciudadanos nos mandaron a la casa... ¿qué se hizo con los 1,000 indígenas que andan en las calles de la ciudad? Indígenas. Sí, ¿qué se hizo? ¿Dónde están los indígenas? No, sí, pues van muy temprano. Pues ¿están en la calle? Sí, no andan en la calle. Pues ¿están en la calle? Tienen que comer. Oye, están pidiendo, fíjate, a ver si alguien nos puede ayudar, una ampolleta azul patente para una operación que ojalá alguien pueda donarla. Es para la familia Terán. Va a haber una operación, ampolleta azul patente. ¿Así se llama? Así les dije, así se pide. Órale. Ojalá puedan ayudar. Y Adela Ruiz, andabas desde Agua Prieta, Adela, muchas gracias. Cecilia Carranza, saludos de Peñasco, familia Frener. Genoveva Martínez, muchas felicidades por su programa, bienvenidos nuevamente. No, gracias a ustedes. María Dalia Trujillo, desde Magdalena, dice que está haciendo mucho calor y manda saludos. Saludos desde Mexicali, Blanca Evelia Preciado, Fulvia de Munguía, buenas y bendecidas noches, señor Olay, señor Mendoza. No, muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Y dice, Víctor, buenas noches, gusto en saludarlos. Para informarles que aquí en Cananea hoy empezó el reparto de 1,500 despensas únicamente para mineros retirados. Saludos de parte de la minera de Cananea. Órale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De puerta fecha, yo me voy a invitar. Oye, dice que, oye, ustedes que son los de la tele, que pasan los trabajos que transmiten por Facebook. Quiero pedir los trabajos de hoy, de segundo de secundaria. Se me pasó, no lo hice. No. ¿Quién eres? A ver, ¿pone el nombre? ¡No tiene nombre! Oye, es televisión educativa, no Telemax, nomás es la que transmite, ¿no? Televisión educativa. Oye, dice Víctor, con respecto a lo del pago de agua, trabajo en una plaza comercial en donde hay mineras, aseguradoras, financieras, etcétera. Dice, a todos nos llegó el recibo en cero. Y a mí que vivo en la Cuatro Olivos, o sea, no soy rico, me llegó igual de siempre. ¿Cuál es la lógica que está aplicando, caray, Carlos Franco? Oye, Carlos, tienes toda la razón. Toda la razón. Saludos desde Obregón, muchas gracias a nuestros amigos de Obregón. Como nos antes hemos hecho la gestión, pásanos tu teléfono y dirección y la mandamos a Hermosillo, Arcipel, Chicle. Órale, pues, muy bien.
Ahí están los números, grábelos para que mañana nos pueda mandar o a cualquier hora, ahí los vamos a estar recibiendo la información. Promoción Día del Niño, apúntense en el Facebook, chamacos. Gracias por acompañarnos en este martes. ¿Qué les parece si mañana nos volvemos a encontrar? Mañana, cuando ya sea mitad de semana. Ahora pásenla ya bien. Saben, bueno, sean felices, se portan muy bien. Y no coman. Cuídense, cuídense. Contigo, entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax, por ti. A continuación, espacio comercial. La tribu Pascuayaki y el Casino del Sol han detenido las operaciones en el casino y el resort. Estamos programados para reabrir el 30 de abril a las 8 de la mañana. Se tomaron estas medidas ya que nuestra prioridad son los miembros de nuestro equipo, nuestros invitados, la comunidad de Tucson, el sur de Arizona y el estado de Arizona. Creemos que tomando estas medidas ayudamos a reducir el impacto del virus en nuestra comunidad. La tribu Pascuayaki y el Casino del Sol, el sol de Tucson. Telemax, por ti. Clasificación A, apto para todo público. Último minuto. Salud TV informa. Si usted padece de artritis, hipertensión, artrosis, migrañas, osteoartritis, varices, nervio ciático, asma, tendinitis, psoriasis, hernia de disco, arterioesclerosis, fibromialgia, entonces preste mucha atención porque este programa va a cambiar su vida. En los próximos minutos descubrirá un modo natural y efectivo de curar estos y otros males. Conozca a personas que recuperaron su salud gracias a una sustancia milagrosa de la madre naturaleza. Compruebe cómo el nuevo Avimed es la alternativa segura para vivir totalmente sano. Y ahora, ¿qué te puedo decir? Yo ya estaba prácticamente inmovilizado. Le doy gracias a Dios y a Avimed por el cambio en mi vida. Amigos, soy Yvette Félix de Salud TV y estoy aquí para presentarles un informe exclusivo. ¿Sabía usted que existe un tratamiento milenario para diversas enfermedades, el cual es poco conocido, pero realmente milagroso? Estamos hablando de la apiterapia. Durante miles de años, las abejas han aportado muchos beneficios para la salud del hombre. Alguien las bautizó como las farmacias con alas, debido a su producción de miel, jalea real.